Hola, vamos a continuar con Hyrule Warriors, modo leyenda. Templo de las almas, toca hacerlo ahora. Estamos limitados a Link otra vez. En la última partida, por cierto, ahora puedo utilizar a todo el mundo. Eso es bueno, aunque ya no lo voy a volver a hacer, pero... Templo de las almas, con Link, otra vez. Algo me dice que estas tres últimas partidas voy a estar limitado nada más que a Link. Y voy a tener que spamear la espada maestra como si no hubiera un mañana. El elemento útil es luz. La espada maestra, si no fuera de elemento luz, me sorprendería, la verdad. No lo he mirado todavía porque no la he llegado a poder seleccionar todavía. Pero Link, spamear espada maestra, eso es bueno. Templo de las almas, tiene pinta de que esto va a ser alguna cosa rara en la que van a estar ahí estatuas a los Links de otras eras. Que por algún motivo en este juego recuerdan a los Link de otras épocas. En el resto de juegos nunca han tenido conciencia mucho de los otros Links anteriores y de las otras épocas así, de los otros Zeldas. Pero oye... Cualquier excusa para meternos nostalgia ahí hasta el fondo sin poder hacer nada para evitarlo es buena. A Koei le gusta mucho la nostalgia, a Nintendo le gusta mucho la nostalgia, se ha juntado el hambre con las ganas de comer y vamos a tener que estar aquí. ¿Recuerdas esto? Sí, hemos viajado al mundo de Ocarina of Time hace tres partidas, pero vale, gracias de todas formas. Vale, nada más, solo una cosa más, voy a mirar... El bazar, one more time. ¿La espada maestra tiene su propia ranura? Quieto parado. La espada maestra tiene su propia ranura. Wow, tiene 300 de ataque y tiene un puñetero cosa desbloqueada de 25.000. Enemigos que matar. Vale, no he llegado a desbloquear todavía ninguna historia de estas. Y esta me va a llevar un rato. Vale, ese elemento tiene que estar cheto. Ese elemento tiene que ser algo muy injusto. En todos los Warriors tiene que haber algún elemento de las armas o algún elemento que se pueda equipar a los personajes de alguna forma que sea total y absolutamente descompensado. Tiene que ser este. Una lástima. No siento que me haya ganado utilizar la espada maestra, pero... ¡Es gratis! El arma... Ya sé que no dispone de ranuras vacías. Le he dado por darle. ¿Utilizaré la espada maestra ahora, entonces? Oye, ¿por qué no? No es que tenga mucha opción, la verdad. Pero espada maestra, vamos para allá. No voy a tomarme elixires ni nada, ya gastar cosas por gastar es malo. ¿Y puedo crear alguna insignia con lo que me han dado en la última partida? No, santo Dios. Creo que la escama de Lizalfos es lo que necesito para hacer todo y no he conseguido ninguna. Así que buen trabajo, Link. No tengo nada que hacer entonces en la tienda, aunque he visto la espada maestra también elemento luz, tenía sentido. Entonces a las espadas normales les hubiera puesto otro elemento, no sé, por variar un poco. Pero vale, espada maestra, Link, buen trabajo, vamos para allá. 25.000 enemigos tengo que matar para desbloquear eso, voy a ir empezando. At long last, Link took up the Master Sword and proved himself the hero of legend. Armed as he was with the Blade of Evil's Bane, Link easily dispatched the newly revived Wisro. The evil magician's parting words in their ears, Link and his allies set out to confront Sia at the Temple of Souls. With a string of victories behind them, the Hyrulean army's morale had improved remarkably. Even Link began to feel that he was invincible while the Master Sword was in his hands. Soon he was allowing overconfidence to cloud his judgment, rushing headlong into hordes of enemies. Sia had been waiting for Link to overextend himself, giving her a chance to strike. And as the two sides battled, unknown eyes watched from the shadows. Vale. Ganondorf es una cosa que existe. Vale, espérate un momento. Hay alguna mecánica nueva. Esas bases son distintas. Esas bases están juntas con una línea entre ellas y son como más claras. Me voy a atrever a decir, esas bases van a estar fortificadas de alguna forma y no se pueden capturar hasta que hagamos algo. O a lo mejor tengo que capturarlas en cierto orden o hay que hacer algo del estilo. Pero vale, me acabo de dar cuenta de otra cosa. Las espadas maestras tienen su propia ranura. Hay muchas espadas maestras. Puedo conseguir distintas espadas maestras seguro. Qué extraño va a ser todo. Míralo, estaba Link perro, Link Ocarina of Time pequeñico. Creo que el otro era Link Ocarina of Time adulto. Y el templo está un poco desordenado. Pero vale. Matar gente y tal. Me pregunto, ¿la espada maestra tiene algún combo nuevo? No había ninguna cosa para la espada maestra en los emblemas. No, los combos son iguales. Los combos son definitivamente iguales. Digo, a lo mejor en la partida anterior los combos eran...
los combos sean los combos sean los mismos que las espadas, porque técnicamente he entrado con una espada. Lo cual hubiera sido muy extraño si hubiera entrado con un cetro y la espada maestra hubiera atacado como un cetro, pero no, no tiene sentido. La espada maestra se maneja como una espada y punto pelota. Aunque creo que hace ataque elemental siempre o alguna cosa así. No lo sé. Voy a pasar. Link, una pregunta. ¿Por qué tiene una foto tuya aquí? De tu versión actual. ¿Eh? Lo estás petando con la bufanda y no sabes cómo. Vale. Los bastiones mágicos han aumentado la moral de los Gibdo. Mierda, Gibdos indios. De los bastiones mágicos que están conectados salen enemigos más fuertes. Vale, o sea que simplemente son más duros. Es como que los enemigos están dopados, perfecto. No es problema. Cualquiera que supiera un poco de estrategia iría primero a por la base que conecta las dos bases. Me atrevería a decir que no sería terriblemente estúpido hacer esto. Hola chicos, espero que porque estéis en la mitad no seáis incapturables. Porque a lo mejor puede haber alguna mecánica de que la base en la que salgan dos líneas sea incapturable por el motivo que sea. Los guidos están yendo por Zelda, bla bla bla. Link, tenemos la espada maestra, podemos irnos por nuestra cuenta. Hazte mercenario por ahí, palear la parda, te he visto, cosa de rayos láseres. No te creas que no te he visto. Creo que cuesta un poco más capturar estos bastiones, vamos, pero tampoco una cosa del otro mundo. ¡Hola! Definitivamente no Ganondorf, que percibe el poder de la Trifuerza. ¿No te habían capturado? Ganondorf va a ser el bando amarillo. Esta partida va a evolucionar en partida de tres bandos. ¡Ja! Os he fastidiado la magia, joderos. Voy a capturar las cosas y defender a mis aliados. Están huyendo los Goron, venga ya, pobrecicos. Son súper adorables. Gibdo Union. Ah, un momento, está yéndose gente. Vale, ya entiendo. La gente se está pirando a por Zelda. Voy a rescatarla y tal. Sí, lo sé, al capturar la base se jode la conexión, lo sé, por eso he capturado del medio. Deberíamos ir por otros bastiones mágicos. Estoy en ello, pero déjame un momento, que Zelda está yendo a por ella. Mira, definitivamente Link Perrete molaba. A ver, Zelda. Tienes como tres enemigos. Ah, mira, ahora sí que están todos mis aliados. Fai y todo. Están Fai, Midna, Impa, Lana y todos. Salvo Maripola otra vez. Y Ruto. Ruto por algún motivo tampoco se la encuentra en estas cosas. Ruto no me importaría. Pero, oye, que no esté Maripola lo aprecio. Anula el vínculo mágico, estoy en ello, pero es que si Zelda se muere, pues perdemos. Oye, Zelda, ¿será la primera vez que vas a ver a Ganondorf sin que te haya capturado, no? Es una novedad. Esta vez se dejó capturar... Bueno, no se llegó a dejar capturar. Zelda esta vez no ha sido capturada. Como técnicamente no es la primera vez que ocurre. Pero, Zelda, por si acaso, escóndete un poco, porque cuando pasan estas cosas de ir a la base enemiga, a veces te resultas capturada y eso. No me gustaría que te capturaran y tengamos que inventarnos otra pelea después de esta para rescatarte. Porque no sería la primera vez. Buen trabajo, Goron. Está sufriendo, pero oye, hace lo que puede. Oye, un momento. ¿Por qué el símbolo de fortaleza está aquí? ¿Darunia? ¿Eres tú? Un momento, Darunia, espérate. Aquí, si no hay nada. Hola, sitio donde van a esconder la escultura. Vale, ya sé eso. La escultura va a estar ahí, casi seguro. Pero voy a hacer lo mismo de antes. Voy a capturar esta zona. Voy a capturar la zona del centro. Voy a tardar menos. Tiene sentido. Si tuviera que capturar las tres zonas de cada lado, esto hubiera sido eterno. Pero de todas formas, están yendo a por Zelda otra vez, ¿no? Y Zelda está ahí en su base tranquilamente. ¿Podrías ayudar un poquito, nena? No sé, ya que tienes el florete ese, que por lo menos parezca que lo utilizas. Listo. Vale, la cosa mágica está anulada. Zelda, como tiene prácticamente toda la vida, voy a ayudar primero a Darunia. Porque sí, si me libro de gente aquí...
comandante del bastión, Darunia, lo habías casi capturado ya. Ah, mira, también está Midna. Buen trabajo, equipo. Mira, que parezca que no tengo que hacerlo yo todo. Que parezca que de vez en cuando aportáis. Cía, estoy yendo ya, no seas impaciente. De verdad, me estás cortando el rollo. Antes molaba más, cuando estabas ahí... Cuando parecías una enemiga un poco más distante y eso, que a lo mejor... No estés tanto encima de Link, ¿sabes? Porque ahora me estás cortando el rollo, me estás metiendo presión. Así que, si podemos guardar las distancias, a lo mejor conseguimos aumentar la tensión sexual y ya pues sí que intento ir a por ti con un poco más de ganas. Pero si estás acosándome, de verdad, la cosa pierde. Así que déjame mi espacio, yo te dejo tu espacio y ya está. Quedamos bien. A ver, Zelda, por favor. ¿Sabes que tienes que... no... ¿Sabes que tienes que pegarles y eso, no? ¿Eh? ¿No? Se ha congelado igual que yo. Zelda, venga, pégales un poco. Que parezca que... ¿No? ¿Prefieres huir? Vale, también me sirve. Si el caso es que no te secuestren. Me da igual que los mates que escapes. Pero si te secuestran es malo, recuerda. No le cojas la mano a los desconocidos por la calle. Si ves que algún desconocido te ofrece caramelos o algo, pues no, dile que no. Pero por favor, no quiero que te secuestren esta vez, solamente por variar un poco. Bien, ya está, he capturado cosas. ¿En serio? ¿Por qué hay un símbolo de...? Ay, mierda, he pasado la puerta. En el mapa me estoy fijando, hay un símbolo de fortaleza de fortaleza, no sé si enemiga o aliada. Hay como un símbolo de una torre, que significa fortaleza o cosa que tienes que defender. A veces puede ser enemiga o a veces puede ser aliada. Y no estoy seguro si es aliada o es enemiga. ¿Le aparece ese símbolo a los comandantes del bastión? Chicos, dejad de capturar cosas sin mí. Me siento ignorado. Por favor. Y por cierto, tengo que matar a más gente, que si no voy a conseguir la escultura. Y quiero conseguir la escultura. Darunia, vamos a quedarnos aquí un rato por fuera matando gente. Vale, los símbolos de torre no solamente significan base aliada. También pueden significar... comandante de base enemigo, nunca me había fijado. Generalmente suelen morir rápido y no los veo, el símbolo ese. Pero me quedan casi 500 enemigos por matar para conseguir a los 1000. Me parece que no voy a... No sé si lo voy a poder conseguir, matar a 1000 enemigos en esta partida. Me estoy aberronchando mucho yo aquí contra Darunia y Midna. Se están revolucionando y están capturando o medio capturando fortalezas, cosa que no me esperaba, para ser sincero, que estuvieran haciendo cosas por sí mismos. Así que ha sido una sorpresa. Pero me están matando enemigos que, oye, no me importaría matar. Vale, un momento. Hay dos fortalezas. Detrás de donde está Zelda hay dos fortalezas en las que no hay nadie. Solo hay un motivo para el que no haya nadie en esas dos fortalezas. Es el tercer bando va a aparecer por ahí. Y va a ser Ganondorf. Y va a secuestrar a Zelda. Y no vas a poder hacer nada para evitarlo porque vas a estar en la otra punta del mapa. ¡Guay! Casi seguro. Voy a intentar llegar a 1000 muertes, pero a lo mejor no lo voy a conseguir. Mientras siga su rollo Cía, es que en cuanto me enfrente a Cía, espero un vídeo y espero que tenga que enfrentarme a ella obligado. A lo mejor puede invocar a algún jefe de algún otro Zelda, es posible. Pero quiero matar a 1000 enemigos. Pero se están acabando los enemigos en el mapa. Es extraño que en una partida no lleguemos a matar a 1000 enemigos. Casi todas las partidas hay nubarrón de gente que matar. No creo que vaya a llegar. Voy a enfrentarme a Cía o algo. Voy a dejarle de hacer el vacío. Me estoy haciendo el interesante ahora mismo para ver si, yo que sé, le pone a Cía o algo, pero... creo que voy a tener que ir a visitarla ya por fin. Voy a matar un poco más de gente por si, yo que sé, invoca a alguien, hay más esperanza de matar gente. Pero me parece que voy a ir a por... ¡Cía! ¡Venga, ya! Ya te he dejado con la miel en los labios suficiente. Vamos a enrollarnos. Era inevitable. ¡Cía! Ya he llegado. Venga, vídeo. Tenía que ser un vídeo. Mira cómo se gusta Link ahora que consigo la espada maestra. Tío, en serio, qué inquietante que haya cuadros de Link. Solo los débiles piensan que las espadas algo que me he saltado. Bien, perfecto. Arrogancia, ego, orgullo. La oscuridad que alberga tu interior será tu perdición.
Oh, ya sé lo que van a invocar. ¿Por qué no me lo he esperado? Fue uno de los momentos más clásicos. Y era raro que no lo hubieran representado aquí. No sé por qué no me lo esperaba. Oye, si puedes invocar un Link oscuro, ¿cómo que no? Yo qué sé. Te lías con él y eso, ¿no? No estás tan obsesionado con Link, en serio. Es súper inquietante. Estamos luchando en la sala de los cuadros de Link. Por cierto, Link, puedes atacar y eso. ¿No? Vale, pues nada. El Link oscuro, me estás haciendo quedar mal. Haz algún ataque o alguna cosa. Que tu batalla era difícil y eso en Ocarina of Time, más o menos. Vale que te vencí con la espada rota del Vigoron, pero... yo qué sé, pégame. No, pues nada. Ha sido un combate digno. Bien, me ha dado un arma, perfecto. No tengo ancor... Oye, ¿dónde se ha ido la otra? Que me he despistado. Por lo menos la pelea no acaba aquí. Bien. Ahora... Ah, Link oscuro. Un momento, hay más de uno. Vale, eso es nuevo. Son inútiles, pero son muchos. Ya es un problema. Tú. No corras. Mis datos confirman. Seguro que no es un porcentaje. Hay un 98% de posibilidades de que haya Link oscuros. Ya me encargo yo, no os preocupéis. Esto es personal. Anda, mira el otro. Viene en caballo. ¿Qué iba a decir? No recordaba que tuviera caballo. Pero si, ¿dónde ha salido ese? A ver, ¿se lo adivino? ¡Oh! En los bastiones que no había nadie. Qué raro. ¿Me está haciendo un musu? Se ha desgraciado. No hagas musus. Vale, hay un tercer bando. Voy a conseguir matar más de 1000 seguro. Vale, ahora lo sé. Pero los Link oscuros creo que debería ir a por ellos y tal. ¿Qué hago? Voy a por mí mismo, voy a por... Vale, hay un montón de generales al lado de Zelda. Voy a ir a por Ganondorf. Los Links oscuros ya vendrán a por mí. He vencido a dos, prácticamente es como si los hubiera derrotado ya. Zelda, corre. Zelda, no corras, que los alejas. Chicos. Ah, mira, oh Dios, fanega de estos. Lo único que podemos hacer es retirarnos. No, también podéis luchar. No, es, no lo habéis intentado nunca, pero funciona. Vamos. Los Links, no sé qué demonios están haciendo. Vale, los Links oscuros me aparecen ahora en verde. Se están juntando, ¿eso es malo? Creo que debería de tener a los Links oscuros el resto. Ganondorf está encerrado en su base. Ganondorf no va a salir de ahí hasta que no haga algo. Seguramente ese algo sea derrotar a todos sus generales o que alguien haga alguna cosa. Ya he matado a 1000. Zelda, te iba a rescatar, pero ¿sabes qué? Que te den por culo. Las esculturas son más importantes. Así que si te iban a secuestrar, ahora es el momento. La escultura va a estar aquí. ¡Míala! Las paredes en las que no hay nada y las cosas, las piedras en las que no hay nada dentro es el sitio ideal para que las metan. Me resulta más difícil encontrarlas cuando las ponen en medio de la nada, así sin escondite ninguno. No las encuentro. Vale, Links oscuros, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida? Vale, ya. Si os estaban derrotando Lana y Darunia. Si lo sé, no vengo. ¿Te iban a derrotar? Hubiera molado más que hubiera sido solamente un Link oscuro, a lo mejor con más vida o... Que se defienda cojonudamente o alguna historia rara. Y no cuatro. Porque estos cuatro o cinco o los que sean... ¿He derrotado a dos? Mentira, he derrotado ya a tres. Llevo la cuenta.
Pero bueno, han aparecido dos aparte de los dos que ya derroté. Link Oscuro ha vuelto a aparecer en el campo de batalla. ¿Están reapareciendo? Parece un poco injusto. Oye, chicos, venid un momento. Vale, Zelda está bien de vida. Creo que puedo encargarme de los Links Oscuros. Es que ya digo, no quiero que la maten y tal, estaría feo. Es que el problema de este juego, que me he dado cuenta, en cuanto dejas un poco a la base aliada o en cuanto dejas un poco al aliado importante sin atención, se lo matan. Y generalmente no es bueno. Estás haciendo un muso y no me gusta. Vale. Creo que el Link Oscuro auténtico es el Link Oscuro de arriba. Voy a tener que volver a enfrentar a él. A ver si ahora el enfrentamiento es más... ligeramente mejor. Voy a matar nada más que a este para que no me copie el estilo, pero... enseguida voy a por ti, Link Oscuro. Ya, listo. ¿Qué materiales me pueden dar los Links Oscuros? A lo mejor es algún material valioso. O a lo mejor es el propio material de Link. Pero tengo que librarme ya de toda esta puñetera gente, solo para que no vayan a por Zelda. Y voy a ayudar a Zelda y ya me enfrento otra vez al Link Oscuro. Y luego a Ganondorf. Vale, esta partida pensaba que iba a ser corta por algún motivo, ¿no? No lo es. No sé por qué desconfío de que va a pasar algo extraño, que es el día de parda todo. Vale, todo bien, materiales a casco porro, perfecto. Link, bueno, espera. Link, enseguida voy a por ti. Hecho. Voy a salvar a Zelda, que le están empezando a quitar vida y generalmente no es una buena señal. Zelda, mira, mira, mira cómo se hace. La cosa es, pues te enfadas tal que así y les pegas una paliza y ya está, todos contentos. No tenía que haber gastado la magia, me he dado cuenta tarde. Dos puñeteros moblins. Vale, creo que más o menos está ligeramente más despejado esto que antes. ¿No, Zelda? ¿Estás a gusto? ¿Quieres algo más? ¿Algo de beber? ¿No? Vale, vete. ¿A dónde estás yendo, Zelda? ¿Qué estás...? Mira, haz lo que quieras. Yo me voy a enfrentar a mí mismo. Tengo que pegarle... Voy a hacer lo de enfrentarme a mi propia sombra. A pegarle puñetazos a la pared y eso. ¡Tú! Ya, vale. Ah, oh, no, me han encerrado. Es igual de inepto. Tío, Link, pégame un poco, venga. Molaría que hubieran vuelto a hacer la mecánica de que Link hace tus mismos movimientos y que te chocas con él y no llega a nada. Hubiera molado que hubieran cambiado un poco la mecánica, tío, en serio, ha sido deprimente. Link, ¿está vivo? No, no está vivo, definitivamente no. Una lástima. Pero hay un problema. Si no abréis las puertas, ganáis. Han dicho, no vamos a recrear las mecánicas, vamos a poner más Links. Oye. No, Link, no hagas como te está costando. Si cada vez que matas a uno te dan una vida entera. No puedes perder prácticamente. Hola, ¿te puedes teletransportar? ¡Sé fuerte, Link! Eso es útil, porque no lo has hecho antes. ¡Gracias, Drunia! Sabía que podía contar contigo. Ah, y todo el resto. ¿Podéis teletransportaros todos? Para ser fuerte debes conocer tus puntos débiles. Spamearles todo el rato. Por ahora ha sido efectivo. Esto hubiera sido más necesario si la pelea hubiera sido difícil. La escena hubiera tenido más fuerza. Hubiera sido más mejor. Todos los Link Oscuros se han enfumado. Guay. Lo embate. Todos estos Goron también se pueden teletransportar adentro de la habitación. ¿Alguien no me ha contado algo? Teníamos un teletransporte todo este tiempo y ¿por qué no me lo habéis dejado para salir de la habitación? Odio que me dejen encerrado en los sitios y tu muerte ya. Bien, creo que tenemos que ir a por Ganondorf ya definitivamente.
Pero la próxima vez que queréis meteros dentro de la habitación, ya digo, a lo mejor si me hubierais dicho cómo salir, hubiéramos tardado menos. La espada maestra empieza a revelar su verdadero poder. ¿Voy a estar más cheto aún? Ya no puedo invocar a más links oscuros, vale. ¿Dónde vas a salir? Arriba del todo otra vez. Oh, Dios. Sí, ha invocado monstruos. Ganondorf sigue encerrado, no puedo hacer nada. Cía se ha retirado, pero si no ha llegado a estar. Apenas. Entonces el jefe de esta partida será Ganondorf y luego tendremos que volver a ir a por Cía. Esto... Hombre, la partida esta está teniendo pinta de última partida de Cía. Parece como que Cía lo está dando todo y eso y uy... Invocar tantos monstruos pues me cuesta y tal. ¡Retirémonos! ¡Tenemos que huir! Después de haber matado a todo su ejército no huyes. Perdona que te diga, no, no, una partida de retirada no. Coño, ¿desde cuándo se está cayendo el templo por los...? Mola el efecto. La Rosaleda se ha abierto y Ganondorf nos va a salir al paso. Vale, eso es lo que quieren hacer. Entiendo, entiendo, entiendo. Ganondorf se aproxima a Zelda. Y Zelda está en medio y es la única tonta que no piensa huir, ¿verdad? De todo el equipo. Minas ha teletransportado hasta el bastión del suroeste. Ya vamos, ni lo intentan disimular. Tíos, enseñadme el poder del teletransporte. Ganamos más rápido. Vamos a por el jefe directos y ya está. Vale, voy a ir a por Ganondorf, solamente porque sí. Oye, princesa, tal vez te gustaría entrar un poco más dentro. ¿Sabes? Afuera empieza a hacer fresco y con la ropa que llevas me parece que no es la mejor. Oye, Ganondorf, ¿qué haces tú aquí? Y no quiero que me secuestres a la princesa y tal, que lo sepas. No tienes presentación, ni bueno, la presentación te la pusieron antes, pero no tienes ningún vídeo, algún diálogo... ¡Qué poder descomunal! ¡No puedo huir! ¡Zelda! Da dos pasos para adentro y cierra la puerta. Es tan fácil. No puedo hacer nada para abrir las puertas. En los musus no se puede abrir las puertas. Está prohibido, tío. En serio. Ganondorf. ¿Por qué te estás muriendo? Tú no deberías ser tío importante y eso. Jefe final, más o menos. Tenía que haberlo puesto en difícil. Por cierto, ¿qué fue de Volga? Hace mucho que no lo vemos. Me extraña que no haya salido en esta partida. Ganondorf, colega, ¿estás bien? ¿Me vas a dar algún objeto? Me molaría. Un arma, a lo mejor. Las espadas que tienen están bien. Déjame una. ¡Guay! Hemos derrotado... ¿No tienes vídeo ni nada? De repente Ganondorf y no dice nada. Ganondorf, estás perdiendo protagonismo últimamente. La espada destructora del mal, ¿eh? Y es igual, no puedes hacer nada para dejar las tinieblas. Me ha dado un infarto. Y me ha dado un material. Guay. Aquí me he tenido que llevar recompensas buenas. Quiero ver lo que me dan los links oscuros. Pero esperaba... Entonces la siguiente partida tiene que ser... No hemos... Supongo que Ganondorf ha huido. Y Cía ha huido. Esta partida ha servido para... Ver que había links oscuros. Pero creo que no hemos llegado a derrotar a ninguno de los dos jefes. Tiene que haber otra partida después de esta. Como esta sea la partida final va a ser un poco triste. Dineros, me parece bien. Florete normal, cetro de fuego. ¿Todavía me dan estas armas? Solo tienes 10 armas, tienes que deshacerte las que no quieras. Ah, mira, el cetro este no me vale para nada. Tengo algún cetro. Los cetros, tienen que haber versión mejorada del cetro también, ahora que lo pienso. Me voy a librar de los que tengan una ranura y ya está. El resto por ahora me las quedo. 6.000 rupias. Gran escudo Moblin, no lo tenía todavía. Cenizas. Guantelete de Ganondorf. Bota de Link. Este va a ser el objeto que te da Link. No hubiera esperado que fuera la bota, la verdad. Hubiera esperado literalmente que pusieran que te llevas la bufanda. Lo más característico de este Link es su puñetera bufanda. No me esperaba que la bota fuera lo que fuera a coger. De los Link oscuros. Y hubiera esperado que el Link oscuro tuviera su propio elemento, pero no. Bien, otra escultura. Más del cuadro, pronto completaré un cuadro, madre mía, me siento orgulloso.
Y tiene que haber otra partida después de esta. No ha habido ningún vídeo, no ha habido ningún nada. Esta partida no tenía pinta de partida final. No estaba mal, pero no era partida final. No puede serlo. Vídeo, nada. Valle de la Hechicera. Aquí sí que puedo utilizar a todo el mundo. Vaya. Pues la verdad, el que más sentido tendría utilizar sería Link otra vez, si os digo la verdad. Pero bueno, todavía no sé a quién utilizaré, pero el elemento útil es la luz, y Link tiene la luz y todo eso, y Link es el héroe y tal. Esto tiene que ser la última partida. Bueno, espera un momento. La línea continúa. Fijaos a la derecha de la última partida, del Valle de la Hechicera. Eso es una línea, eso sigue más hacia adelante. Esto no ha terminado. A no ser que sea un vídeo o algo extraño. ¡Ja! ¡Vaya! Interesante. Es una mala forma de utilizar la palabra epílogo, pero bueno. Puede que no sea la última partida. Vaya. No sé a quién utilizaré. Supongo que lo descubriremos el próximo día. Pero nada más. Próximo día, luz contra la oscuridad. Aparentemente la última partida, pero puede que no. Volvemos otra vez al Valle de la Hechicera, por cierto. Extraño. Nada más. Esto me pilla un poco de improviso. Haber visto que la línea aparentemente continúa. Puede que no sea la última partida. Interesante. Nos vemos el próximo día con más Hyrule Warriors y tal, modo leyenda. Puede que el final, puede que no. Nos vemos entonces. Adiós.